visto a un hombre pidiendo su pan. ¿Quién se lo dará? Hoy he visto a un niño con su mano tendida. ¿Quién la cogerá? ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les saluda Nubia Celis, misionera de la fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Mateo 18, del 15 al 20. Seguir a Jesús es todo un estilo de vida. Más que aprender lecciones teóricas, se trata de pensar, sentir y actuar como Él. Así lo resumió San Juan en una de sus cartas. Quien dice que cree en Él, debe vivir como Él vivió. Y es que en eso consiste el ser cristiano. Esa es nuestra meta y vocación. Repetir en nuestra vida de cada día las actitudes de Jesús, hasta decir como San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El Evangelio de hoy, situado en una serie de enseñanzas de Jesús, nos adentra en lo esencial y verdaderamente importante: el amor fraterno. Pues, ¿qué sentido tiene decir que amamos a Dios si no amamos al hermano? Jesús resumió la ley en dos preceptos: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismos. Jesús sabía que muchos alardeaban de ser justos y de merecer la salvación por el hecho de saber cumplir normas y realizar ritos externos. En su tiempo, la sociedad estaba escandalosamente dividida entre justos y pecadores. Fácilmente se excluía al pobre, se levantaban muros y se realizaban juicios implacables. Pero, ¿quién estaba libre de pecado? ¿Quién podría darse el lujo de enjuiciar y condenar? ¡Qué rápidos caemos en la tentación de señalar y culpar! Pero, ¡qué lentos somos para escuchar y comprender al hermano! ¿Cómo reaccionamos ante la debilidad y el pecado de los otros? ¿Somos como los fariseos, duros e implacables? ¿Nos da igual y dejamos al otro como está, con tal de no meternos en líos? Si vemos a los demás desde nuestros ojos y los pesamos en nuestra balanza, muy seguramente los damos por perdidos. Pero si los vemos desde los ojos de Dios, todo cambia. Jesús nos invita a reaccionar y a mirar desde el amor. Un amor inteligente que sabe llevar al hermano hacia la verdad sin violentar ni empujar, pero también sin ignorar el pecado ni consentir la maldad. En esto radica el verdadero amor fraterno. Advertir, exhortar, corregir al otro como lo haría Jesús o como Jesús lo ha hecho conmigo. Si tu hermano va rumbo al abismo y eso le puede causar la muerte, ¿no le aconsejarías ir por otro camino? ¿Qué haces para ganar la confianza de tu hermano? ¿Te tomas tu tiempo para saber qué necesita? ¿Estás disponible para escuchar y acompañar o ya lo diste por perdido? La inteligencia del amor te da la palabra y el gesto oportuno para ayudar al hermano, pero también
te da la libertad suficiente para dejarlo ir si es que se niega a escuchar. Eso quizá nos cuesta más. Cuando alguien rechaza tu ayuda, cuando te quita su amistad, cuando se niega a cambiar y permanece en el error, cuando comprendemos que ya no queda más que respetar su libertad, dejarle ir y orar por él. Después de todos los intentos, aún queda la oración. El mundo necesita de ti.